Estamos hoy acá en el Villa Recoleta, que vamos a hacer una proyección de la remasterización que hicimos de Tango Feroz. Es algo exclusivamente para lo que hicimos la película, totalmente cerrada, casi secreta, casi como si fuera una fiesta de cumpleaños. Este año se cumplían 20 años del estreno de la película. Entonces ya el año pasado nos empezaron a pedir copias para algunas muestras, algún festival, para hacer una... Y nos pusimos a rastrear el negativo, porque las copias que había estaban en desastrosas condiciones. Nos costó bastante rastrear el negativo, finalmente lo encontramos en la Filmoteca Española y estaba en muy mal estado. Del laboratorio nos dijeron, no vale la pena tirar copias 35 de esto, porque... Entonces ahí decidimos encargar la remasterización digital. Se arrancó en octubre del año pasado por un laboratorio español. La idea era tenerlo en 3 o 4 meses, pero la verdad que el daño negativo era muy, muy grande. Por ende, se terminó llevando todo a Deluxe París. Y ahí se hizo una remasterización cuadro a cuadro, prácticamente de casi toda la película. Yo la volví a ver en España con amigos que muchos de ellos no la habían visto nunca. Y me da la sensación que la película han pasado 20 años, pero que sigue muy, muy entera. Hola, mi nombre es Pablo Fendrick. Soy director de cine. Originalmente la historia del Ardor era una película sobre un chino incendiario en la ciudad de Buenos Aires. Y durante un año y pico estuve tratando de desarrollar esa historia y escribirla y financiarla, cosa que se tornó en un momento imposible porque nadie entendía la película salvo yo y Gael, que siempre estuvo involucrado en la película. Algunas de las ideas que me surgían como para poder reescribir o modificar la historia tenían que ver con filmar en la selva algunas escenas. Por eso me fui a Misiones a buscar como conocimiento, hacer un poco de investigación. Descubrí una realidad que yo no conocía, que es la de los hacheros y la de los colonos. Y enseguida me vino a la mente la épica de los westerns. Entonces, cuando volví a Buenos Aires, me puse a intentar reescribir esas secuencias y me di cuenta que la influencia que había obtenido en ese lugar había sido tan fuerte que me llevó a dejar de lado todo lo que había escrito hasta ese momento del guión y empecé a escribir, después de casi 2 años de desarrollo, todo el guión de cero de nuevo. Y lo único que se conserva es como ciertas cuestiones esenciales del personaje principal y el título. Todo lo demás, de todo lo demás no quedó absolutamente nada, ni una escena, ni un plano, nada, no quedó nada de los primeros guiones. Esencialmente es un conflicto de tierra, es una gente que, a la cual unos, una especie de sicarios de la tierra vienen a echarlos a los escopetazos y en el medio aparece un personaje bastante misterioso. De a poco intercede por ellos y empieza a ayudarlos para recuperar esa tierra y de paso ejecutar una venganza personal. Como esta película es una película que tiene pocos personajes, en principio, bueno, Gael estaba desde el mero, mero comienzo del desarrollo, de hecho la película nació de una idea conjunta de ser. Luego Alice y Braga fue una sugerencia de nuestra producción brasileña que yo acepté inmediatamente y sin pensarlo demasiado porque es una actriz increíble. El resto del elenco, que es nacional, fue producto del mismo sistema de trabajo que usé en mis otras películas, que es, a veces a la mañana me despierto con estas ideas de tengo que llamar a este tipo que siempre lo vi en el teatro alguna vez y me encanta cómo labura, y lo hago llamar o lo llamo y me junto y me tomo un café y le cuento que es una película, y esa es como mi sistema de casting. Así fue como llamé a Claudio Tolcachir y a Lautaro Vilo. La propuesta estética siempre fue hacer una película que se vaya convirtiendo en un western. Y todo el desarrollo, tanto de la fotografía, de la actuación, del arte, de la música, de todas las áreas, tuvo que ver con esta especie de progresión hacia el género, ¿no? De arrancar como un primer acto un poco más misterioso y un segundo acto que se va convirtiendo en una película de trama para culminar en un tercer acto netamente genérico. La principal diferencia fue que tuvimos mucha preparación para esta película, cosa que en las otras películas eran películas más urgentes. Y acá fue mucha preparación y mucho cuidado por el detalle. Escenas con 70 cuadros de storyboard, todo un despliegue y una logística que no tienen nada que ver con las películas anteriores. Pero bueno, no por nada pasaron 5 años en el medio también. Y filmamos
prácticamente todo en Misiones. Y filmamos después unos planos acá en la provincia de Buenos Aires, en el Tigre y en Ezeiza, unos planos cortos con humo. Y juntamos casi una semana de planos cortos, entonces los trajimos todos para acá y nos ahorramos una semana de estar todos en la selva, que es caro y complejo. Una cosa como muy interesante de esta película en particular es que al tener coproductores norteamericanos, al trabajar con un estudio, el feedback con ellos era constante y altamente constructivo. Siempre se manejaron de manera muy respetuosa y muy considerada con mi lugar de director, de autor, de historia y todo. Y los comentarios que hacían tenían siempre que ver con cuestiones que uno terminaba diciendo, puta, tiene razón. Y eso fue para mí novedoso, ¿no? Como tener a la producción como tan involucrada en el proceso de corte de la película. Pero al mismo tiempo fue muy satisfactorio, muy placentero. Por lo general, las películas que de alguna manera desafían mi pereza, ¿no? O ponen en jaque mi inteligencia como espectador, son siempre las que termino prefiriendo, cualquiera sea el género. Me parece increíble, sobre todo teniendo la experiencia de conocer otras realidades y otras cinematografías en el mundo, que exista el sistema de fomento que tenemos en Argentina es inédito, es poco frecuente. A veces no sé si tenemos la suficiente perspectiva del nivel de privilegio en el cual vivimos, de tener un cine subsidiado. Me parece que lo principal que necesitas es una fuerte motivación. En esa motivación está el combustible que te puede permitir llevar adelante todo el trabajo que hace falta para modelar, reescribir, trabajar, reconsiderar, reflexionar, volver a trabajar, volver a sentar el culo, volver a escribir una séptima, octava versión, que con suerte te acercan a tener la historia contada de la mejor manera posible. Pero todo ese proceso, todo ese trabajo y toda esa predisposición nace de tener una fuerte convicción hacia lo que estás contando. Hola, soy Gustavo Tareto. Nosotras nos hicimos re amigas en la clase de salsa. Además de la salsa, nos une un sueño. 15 días en un lugar como este. Siempre. Pero estamos lejos. Las Isolas son seis amigas que se hicieron amigas en la clase de salsa y que se juntan cuando pueden a tomar sol. La película transcurre en la década de los 90, cuando todos los argentinos, casi todos, o había la sensación de que casi todos los argentinos se podían tomar 7 o 15 días en el Caribe. Y ellas están fuera de ese sistema, digamos. En la época en la que todo el mundo tarjeteaba, ellas todavía no. Pasan un verano en Buenos Aires. Y un poco producto de ese deseo provocado por toda la gente que se va a sus excursiones caribeñas, ellos empiezan a tramar un plan para poder hacer el viaje que están haciendo todos, digamos. Y muestra cómo ese sueño se va convirtiendo en una obsesión, digamos. Y eso está relacionado directamente con la larga exposición al sol. Tenía ganas que fuera un elenco heterodoxo, digamos, con actrices que salieran de diferentes, que vinieran como de diferentes lugares, por lo menos del imaginario que uno tiene como espectador, digamos. Las actrices son Carla Peterson, Violeta Urtiz Berea, Luciana Lopilato, Marina Velati, Elisa Carricajo y Maricela Álvarez. Por lo menos la terraza del guión era una terraza que quedaba en el microcentro, digamos. No solo quería, además, que no tuvieran la posibilidad de viajar al Caribe, sino que además estuvieran en un lugar bastante salvaje en algún sentido. Y es una terraza de un edificio, una terraza no transitable, digamos. No es una terraza de esas que están como acondicionadas para colgar la ropa, ni siquiera eso. Así que tuvimos que buscar una terraza en el microcentro. Encontramos algunas, muy pocas en las que nos dejaran filmar, pero en todas era imposible trabajar con sonido directo, digamos. Y como la película, una de las cosas para mí más importantes que debería tener la película es la frescura y la naturalidad de chicas que toman sol y conversan y traman cosas debajo del sol, la posibilidad de doblar toda la película de punta a punta la descartamos, digamos, y priorizamos la actuación. Con lo cual hubo que salirse del microcentro y buscar una terraza en un lugar mucho más agradable con el tema del sonido. Porque aparte la logística del rodaje nos exigía
que nosotros teníamos que estar todo el tiempo a resguardo por el tema del sol. Entonces encontramos una fábrica que no estaba en funcionamiento en el barrio de Boedo. Usamos el piso de la terraza y construimos el resto, digamos. O sea, hicimos una terraza arriba de una terraza. Como nunca me resigné la idea de que la película debía transcurrir en una terraza del microcentro, lo que hicimos fue construir también un green screen de 360 grados en esa terraza. Entonces ahora, después de una larga postproducción, la terraza que filmamos en Boedo está en pleno centro porteño, digamos. Los 90 minutos que dura la película, 65 son de postproducción absoluta, lo cual es es muy ambicioso para una película argentina. La película se empezó a filmar fin de noviembre y la terminamos el 20 de diciembre. Fue el diciembre más caluroso de los últimos 107 años en Buenos Aires. Fue terrible filmar la película. Creo que por otro lado funcionó muy bien porque nos unió a todos como equipo, digamos. Tuvimos un adversario en común, que era el sol y el clima. Entonces no hubo conflictos entre nosotros. Había mucha camaradería y solidaridad entre nosotros. La película se filmó sin ningún farol. El único pedido que nos hizo nuestro director de fotografía fueron dos telgopores de 2x2. De medianera me gustaba la estructura y por eso lo quise hacer en el largometraje. Estoy planeando volver a filmar medianeras más adelante, con otro tono, un poco más musical. Y Las Insoladas lo mismo, me era una idea que me gustó. No se parece tanto como se parece en el corto medianeras al largo medianeras. Casi que de Las Insoladas lo único que me llevé al largo es la idea de Cuba y la fascinación por un lugar, esta idea tan argentina de que en otro lugar las cosas van a estar bien. Y el espacio, ¿no? La terraza y la unidad de tiempo y espacio, pero no se parecen tanto el corto, ni estéticamente ni argumentalmente. Tengo como un deseo irrefrenable de contar, de hacerlo. Que me pongas el obstáculo, que me pongas adelante, siento que lo puedo saltar para llevar las cosas adelante. Mis dos películas, por ejemplo, fueron cuestionadas. En general uno dice, bueno, va a ser una comedia romántica por medianeras, que el chico y la chica no se encuentran hasta la última toma de la película. Así como, mucha gente pensó que eso podía ser una posibilidad de fracaso de la película. Y para mí eso era un desafío, digamos, demostrar cómo dos personas pueden llegar a estar frente a frente. Y en este caso también, digamos, por ahí los miedos, no ahora que la película está terminada, digamos, pero antes era, bueno, pero ¿cómo va a ser para aguantar toda una película con nada más que 6 actrices en una única locación y hablando? Yo creo que hay que tenerla con mucha convicción, mucho aplomo y tener un equipo que te ayude a contar esas cosas, digamos. Yo trabajo fuertemente en equipo, digamos. Cuando termina mi trabajo de guionista, me olvido que alguna vez fui guionista y empiezo a trabajar como director y empiezo a sumar gente, digamos. A las actrices, por ejemplo, una vez que yo decidí cuáles eran las 6, hicimos ensayos y yo a partir de y una semana o dos semanas antes de filmar la película reescribí el guión de acuerdo a cosas que surgieron en los ensayos o a características que yo descubrí de cada una de ellas, digamos. No trato de no forzar a la gente a hacer una idea que esté escrita, sino a que, digamos, tomar esa idea que está escrita como una herramienta de trabajo y empezar a crear a partir de eso. En general suelo abrir los proyectos para que la gente se los apropie y los lleve a otro lugar, digamos. Todo el mundo audiovisual, cine, ficción, documental, televisión, entrevistas, tecnología, notas, internet, eventos, festivales, estrenos. Todo lo que querés saber del cine argentino y de todo el mundo está acá. Directoresab.com.ar, el sitio del audiovisual. Hola, soy Julio Ludueña, director de Historia de Cronopios y de Famas. Cronopia, abre la puerta. Has arruinado nuestro homenaje. Cronopia, abre la puerta. Llevó muchos años realizar la película. El desarrollo comienza muchísimo tiempo atrás, cuando conocí a Julio Cortázar en París y hubo la posibilidad de poder filmar una de sus obras. Y me fui inclinando por hacer estos cuentos que son surrealismo puro de Cortázar, es decir, donde la fantasía refleja lo cotidiano,
a través de personajes casi oníricos, me fui inclinando por hacer la película con dibujos animados. Era el dibujo animado el que mejor podía reflejar la historia. También ocurrió que yo en el interín, a través de mi trabajo en cine publicitario, comencé a convivir mucho con el cine animado y a hacer cine animado y le perdí el miedo y le tomé las ganas. Y la única manera de poder estar a la altura de la literatura de Cortázar era que los directores de arte, los dibujantes de la película, fueran también maestros de la pintura, fueran los que pudieran dibujar cada uno de esos cuentos, reflejando su diversidad y dándole además una dimensión de estética muy, muy amplia, porque como en los cuentos de Cortázar, también estos pintores que están en la película reflejan todos los distintos estilos por el que atraviesan los relatos. Y creo que entonces la película se acerca a convertirse en lo que fue, en lo que es el intento del proyecto, que es una muestra de cine, literatura y pintura argentina. Carlos Alonso, Luis Felipe Noé, Daniel Santoro, Cris, Magdalena Pagano, Anastasia, Ricardo Espósito, Patricio Bonta, que realmente han trabajado codo a codo conmigo y junto con los animadores que estuvieron liderados por Juan Chibouza, que es uno de los mayores expertos que hay en Argentina en el Blender. Una vez que el primero, digamos, que fue Antonio Seguí, se involucró en el proyecto, todos los demás confiaron en involucrarse también y con un trabajo muy distinto con cada uno, pero donde los encontré a todos muy abiertos, quizás más que yo, fue una gran lección a toda posibilidad creativa que se presentara. Blender es un sistema de software libre que no tiene código de acceso. O sea, cualquiera puede entrar, modificar el programa y eso queda para la comunidad. Esta libertad de trabajo permite la ampliación de todos los recursos y una posibilidad infinita, tanto estética como técnica, ¿no es cierto? Lo que estamos demostrando que la tecnología no puede estar al servicio de las corporaciones, sino que la tecnología tiene que estar al derecho de todos, a las manos de todos, para que tengamos derecho a crear lo que querramos, como querramos, sin que una corporación nos ponga límites o nos diga cómo se hace. La película en sí, técnicamente, digamos, debido a su factura de animación, llevó 6 años, desde el 2008 al 2014, pero previendo que en el 2014 se cumplían los 100 años del nacimiento de Cortázar y que en todo el mundo se estaba previendo festejar el año Cortázar. La película se estrena en Nueva Delhi y ese mismo día también a través de la Dirección de Cultura de la Embajada, que realmente ha apoyado mucho, mucho la película, entendiendo la significación cultural del proyecto, se estrena también en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, y en Estados Unidos, en Nueva York y Chicago. La película ganó, sí, el premio de animación en el Festival de Cine de La Habana. Creo que Julio Cortázar es importante no solo en mi vida, sino en la vida de mucha gente mundialmente. Tomó el arte con una gran libertad. Lo tomó para que cualquiera se anime a escribir y que para que cualquiera se anime a leer. Después, creo que eso nos abrió las puertas. A mí personalmente, leerlo me significó pensar que yo podía crear. Es una llave, digamos, para entrar en el mundo narrativo que Cortázar nos ha brindado a todos los de mi generación y veo que también se la sigue brindando a las generaciones actuales, porque yo me encuentro en las proyecciones que he estado, que he participado, o sea, en las películas y por ahí en distintos lugares, que hay una gran comunicación con un público que va entre los 20 y los 35 años, digamos. Flacos o flacas que se me acercan y me dicen, es un viaje loco. Y me parece sensacional que me digan eso, porque creo que la película es eso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Néstor Sánchez Otelo. Soy el director de la película Los Nadies. ¿Qué van a hacer con la basura? ¿Qué sé yo dónde se la van a meter? No te quiero ver más por acá.
Álava. ¿Por qué me das consejo, Tula? ¡Mirate! La historia surge en un festival de Mar del Plata del 2011, creo. Nos encontramos con una gente de San Juan que nos cuenta unas historias de lincheras, de un gran basural que existía en el pasado y se llamaba La Bebida. Empiezo a darle vueltas a la historia, trato de investigar un poco en internet, no había nada de esto. Después tuve que viajar a San Juan por otra razón y empecé a preguntar y empecé a meterme un poco en la historia y realmente había existido ese basural de La Bebida y hoy era una planta de reciclado donde ya los terrenos prácticamente estaban limpios, ¿no? Pero bueno, pude encontrarme un poco con esa gente que vivió esa historia en el pasado. Se sumó Mateo Chiarino, que fue el guionista principal de la historia. Entrevistamos gente que había estado anteriormente al 2003, que fue cuando empieza a transformarse ese basural en otra cosa, en una planta de reciclado que es ahora. Y a partir de las historias que nos contaban, empezamos a armar personajes que son los que pueblan esta historia ahora, ¿no? Me interesaba trabajar con gente que hubiera vivido eso, ¿no? Tratamos de armar un cast que tuviera alguna relevancia nacional para que la película tuviera alguna trascendencia, digamos, a nivel nacional, ¿no? Entonces, ahí sí sumamos a Guadalupe de Ocampo, que es la protagonista, Guillermo Fenin, que también es protagonista, Gustavo Garzón, Arturo Bonín, el Chucho Fernández, Cecilia Cócero. Ese es más o menos un elenco a nivel nacional. El resto de los papeles, que es una película de muchos personajes, está hecho con gente de San Juan. A mí lo que se me ocurría desde un primer momento era contar esa historia con una cierta estética de western, ¿no? De alguna manera. O sea, ese basural se lo disputaban un par de bandas y llega también un personaje de afuera que es Guillermo Fenin, ¿no? Que es un criminal que por algo se va a esconder ahí. Y por otro lado llega el personaje de Guadalupe de Ocampo, que es un asistente social que la envían de última a ver qué pasa en ese lugar perdido entre las montañas. Hicimos todo lo posible porque San Juan nos apoyara y nos permitiera construir un gran basural. Y por suerte nos prestaron todos los medios para eso, o sea, miles de camiones de basura y construimos ahí un gran decorado que, bueno, de alguna manera fue un sueño, porque realmente era eso o dibujarlo digitalmente. En un principio pensamos que íbamos a hacer, está bien, la basura real iba a estar allá, lejos, lejos, lejos de nosotros, y nosotros íbamos a trabajar sobre un set de cartones y plásticos y demás. No funcionó eso realmente porque no era verosímil. Terminamos trabajando arriba de pilas y pilas de basura real, de cualquier cosa, lo que fuera. Todo el mundo al principio estaba un poco reacio a eso y después ya no importaba nada, caminaban arriba de la basura. El cine argentino de alguna manera, hoy por hoy, es un cine sano, digamos, un cine que está en pleno crecimiento, aunque nosotros como parte de la industria podamos encontrarle deficiencias, problemas, obstáculos y demás. Uno si lo mirara en forma global y se alejara un poquito y lo mirara un poco de afuera, realmente el cine argentino está presente en casi todos los festivales del mundo, está, digamos, entre los 10 primeros del mundo, seguramente. Creo que se necesita el oficio como guionista o tener un buen guión. El diseño de producción también es una parte fundamental para trabajar una buena película, ¿no? Un diseño de producción bien pensado, pensado a priori, pensado con mucha proyección de cómo se va a llevar esa película al público, a la mayor cantidad de público posible, ¿no?